tal? Així a destil la taula, estem de nou per a presentar un nou restaurant, Alquímia, sí, al centre de Gandia, al carrer Ausias Marc. Avui ens estan esperant per a cuinar-nos una carn molt espectacular, així que anem a veure què ens conten així dins, a este restaurant conegut al centre, Alquímia. Anem. Take a minute of your time. You might just be surprised at where it gets you. All I know, I'm in it for the ride. But you don't care if you hurt me. Lead me on for fun. Not for once, I'm telling you. Don't keep this up, you. Ya estamos aquí sentados, ubicados en un sitio, yo creo que privilegiado, aquí en este restaurante Alquímia, con el gerente, con José Antonio García. José Antonio, cuéntanos un poquito cómo funcionáis aquí en este restaurante típico ya del centro de Gandía. Bueno, pues la verdad es que llevamos ya 6 años que iniciamos este proyecto, mi mujer y yo. Estamos los dos aquí llevando el restaurante desde el principio. Y bueno, la ilusión que teníamos en un principio era hacer un restaurante diferente, con una carta un poco distinta, con una comida de a la brasa, pero en un horno especial que tenemos, que es de brasa cerrada, y que le da un toque especial ahumado al pescado y la carne. Y bueno, pues el comienzo, la verdad es que desde el principio tuvo muy buena aceptación, la gente respondió muy bien en Gandía. Y luego ya lo que ya conocemos del tema de la pandemia, que vinieron años complicados, y ahora ya hemos vuelto un poco a la marcha que llevábamos antes de la pandemia. Y nada, muy bien, estamos ubicados en el centro histórico, en un sitio bastante emblemático, muy accesible además y muy reconocible. Pues estamos en la esquina local con el Palacio Ducal, con la Plaza del Ayuntamiento, la Colegiata. Y aquí pues disfrutamos de todos los eventos de Gandía, desde la Semana Santa, las fallas, la feria, todo se cuece alrededor de aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí pues muy bien, ¿no? El local, la verdad es que pues tiene mucha luz, es muy amplio y nos ofrecemos todo tipo de servicio, a nivel de desde 2 personas que vienen a comer, una persona, hasta comidas de grupos de empresa, celebraciones, incluso alguna boda, alguna comunión. Es un poco de todo, y además en vuestra carta me he dado cuenta, porque he podido comprobarlo, que además de esta especialidad en brasas, ¿no?, también indagáis un poquito en la comida oriental, haciendo una mezcla, ¿no?, entre fusión mediterránea y otro tipo de cocinas, ¿no? Sí, son entrantes un poco distintos, combinados con woks, con tartares, pero siempre pues con producto de kilómetro cero, de primera calidad, después tanto el pescado como la carne. Y entonces con los entrantes, pues aquí lo que a la gente le gusta mucho es, mucha gente cena para compartir, o sea, pide todo para compartir, desde lo primero hasta último, y luego hay los que hacen un poco para compartir y luego cada uno pide su segundo plato. Pero esos platos para compartir pues son muy diferentes y tiene muy buena aceptación, pues desde el figatei de sepia, el carpacho de gambas, la tempura de bacalao. Es una mezcla un poco, sí, lo que tú dices, poco oriental con la comida mediterránea y dándole un toque, ¿no? ¿De dónde sois vosotros? ¿Sois de aquí, de Gandía, o de dónde concretamente? No somos de Gandía, pero llevamos aquí ya 25 años, o 30 años, llevo yo casi ya. Y yo llevo en hostelería desde siempre aquí en Gandía, y he pasado pues por restaurantes, por franquicias, y luego ya al final, hace 6 años que iniciamos este proyecto, con mi mujer y yo iniciamos este proyecto. ¿Sabíais más o menos cuando arrancáis que lo que queríais? ¿Teníais claro que era este proyecto iba a ser el éxito? Luego las circunstancias te van un poco modificando y cambiando, vas viendo hacia dónde van, ¿no? Porque nosotros queríamos hacer algo un poquito diferente. Y bueno, pues también hacemos arroces y fideuás, pero no queríamos orientarnos solo en lo típico valenciano de la paella, arroz y la fideuá, ¿no? Y entonces pues por eso pues quisimos, y poco a poco hemos ido adaptando un poco
restaurante un poco que nos ha llevado hacia esa carta y a ir incorporando alguna referencia nueva cada dos o tres meses, pues metemos alguna referencia nueva, vamos sacando algún plato, en fin, vamos innovando un poquito. Además, es más desmarcaros un poco de la tradicional cocina mediterránea, sí, que es un poco lo fundamental, ¿no? Y tú que llevas ya varios años en hostelería y aquí en la Comunidad Valenciana, pues tal vez esto ha sido un poco rompedor, ¿no?, en vuestra cocina. Sí, bueno, a ver, pero al final el secreto, la forma de funcionar es, porque hoy en día pues hay mucho... la tecnología te permite hacer muchas cosas con productos elaborados y nosotros aquí lo que tenemos claro es que todo se produce aquí, o sea, no compramos nada elaborado. Entonces esto para nosotros es importante, pues todos los postres son elaborados aquí, todas las carnes, pues, o sea, toda la elaboración y el montaje del plato está hecho. Del propio restaurante, ¿no? Y esto se hace todo aquí, no viene nada procesado ni elaborado. Y esto es lo que un poco tenemos claro que tiene que ser así, ¿no? Sobre todo el entorno, ¿no? Porque tenéis un restaurante, como podemos comprobar, muy bonito, acogedor y que invita a pasar varias horas degustando todo lo que ofrecéis, ¿no? Sí, de hecho, bueno, se nos queda la gente hasta muy tarde, sobre todo también por las noches es muy agradable, con la luz que hay, es muy agradable la luz que hay. Y la música que tenemos la vamos adaptando un poco al momento del día. Y sí que es verdad que tanto al mediodía y por las no al mediodía, en horas de trabajo no, porque la gente se vuelve a trabajar, pero sí que es verdad que cuando hay en lo que son comidas y cenas de ocio, pues la gente se queda. Y se va a tomar una copa en la terraza. Y se queda hablando de tertulia, charlando. ¿Tenéis menús de entre semana, sí, para sí, trabajo? Sí, tenemos todos los de lunes a viernes menú del día, uh-huh, que lo cambiamos diariamente y siempre tenemos 5 o 6 primeros y 5 o 6 segundos, uh-huh, y lo vamos variando y es todo lo mismo, pues primera elaboración y a diario. Y luego tenemos menús para grupos de empresas también, uh-huh, y un menú vegano también. Maridaje del bueno, además, de la tierra, autóctono. Y con esto nos vas a ofrecer ahora un plato que vamos a cocinar, que va a cocinar tu cocinero, nunca mejor dicho. Cuéntanos sobre ese plato rápidamente y nos metemos en cocina. Sí, bueno, nuestro cocinero, que es David Ruiz, lleva con nosotros ya casi desde el principio. Y bueno, es el plato, digamos, un poco estrella o uno de los que... plato fuerte, ¿no? Porque, está hecho a la brasa y está hecho en el horno de brasa este cerrada que tenemos. Y es el más, digamos, espectacular a nivel de elaboración, ¿no? de que esta carne, pues ahí es donde realmente coge. Porque es un horno que lo que hace es que, al tener mucha temperatura y estar a la brasa cerrada, lo que hace es que enseguida sella y los jugos se quedan dentro. Uh-huh. Y entonces, pues, no pierde calidad la carne. ¿No? O sea, que estoy deseando meterme en cocina y comprobar cómo se elabora ese plato que nos habéis preparado aquí en Alquimia. ¿Te parece si nos vamos dentro? Sí, pues vamos. There's a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth, I can take what I need. Bueno, José Antonio, ya estamos aquí en la cocina y preparadísimos para cocinar este plato suculento que llevo por aquí, pero me tendrás que presentar al cocinero, ¿no? Sí, David, por favor. Bueno, pues vamos allá, David, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado, mucho gusto, ya estamos en la cocina de Alquimia, preparadísimos para que nos prepares qué es lo que tenemos aquí. Es un chuletón entre 500 y 600 gramos de peso, con una maduración de entre 20 y 40 días, uh-huh, del País Vasco, que lo traemos, y lo que hacemos es cocinarlo a la brasa. Bueno, cuéntanos un poco el proceso, porque por lo que me ha contado José Antonio antes, las brasas de aquí se hace de una forma diferente y especial, ¿no? Sí, es una brasa con carbón vegetal en el horno, uh-huh, Hosper, que es como si fuese una brasa abierta, nada más que es un horno, se cierra para cortar el aire, que no salga fuego, y con la grasa que suelta, que no salga fuego y que no se nos queme la carne. Con la puerta lo que hacemos es cortar el aire para que se pueda cocinar y ahumar. El sabor se potencia muchísimo más, ¿no? Ahí se mantiene el sabor. José Antonio, ¿para cuántas personas es este chuletón? Esto se suelen pedir para compartir dos personas, uh-huh,
dos, tres personas, pero en principio para una o dos personas es perfecto. Bueno, la medida. Pues ahí está y ahí es nada. Si te parece, David, nos ponemos al lío y vamos a cocinarlo. Venga, vamos allá. Bueno, David, ya estamos aquí, preparadísimos para cocinar este chuletón. Una pregunta que te quiero hacer antes de empezar. ¿La sal se la ponemos antes o después de la cocción? Le ponemos un poquito de sal, Maldon, está gruesa, un poquito encima. Antes de asar. Con un poquito de aceite para... ¿Solo por una parte o por las dos? Solo por la parte que vamos a cocinar. Vale, perfecto. Y ya una vez ya está con la sal puesta, directamente va a este horno que tenemos por aquí, que ya está encendido y preparado para introducir el chuletón, ¿no? El horno está entre 250 y 300 grados, suele estar para cocinar bien. ¿Lo que hacemos es sellarlo o lo dejamos...? Sellarlo por esta parte y luego darle otra sellada de dos minutos más, dependiendo del... gusto del cliente, poco hecho al punto, más hecho. ¿Cómo recomiendas tú como cocinero profesional la carne? Muy hecho nunca. Ya a gustos, a mí me gusta poco hecho, hay quien le gusta al punto, pero muy hecho a mí. Nada, ¿no? Desde luego que no. Pierde quizás el sabor la carne, ¿no? Textura, sabor. Muy bien. Bueno, pues es un desperdicio, ¿no? No disfrutar de este sabor. Pero para gustos. Exacto, eso por supuesto. Vamos a introducir ya, si te parece, David, el chuletón dentro de las brasas. Le pones un poquito de aceite. Sí. La verdad es que tiene una pinta impresionante. Lo dejaremos 3 minutos, vamos a cocinarlo al punto. Sí. Un poquito menos al punto. Lo dejaremos 3 minutos. Sí. Y cerraremos la puerta para que se cocine y ahora empezar a soltar grasa y para que no nos haga fuego como una llama abierta. Sí, claro, porque al soltar grasa... Le cortamos el oxígeno. Ajá. Sigue respirando por arriba. Se puede cocinar. ¿Qué significa que le cortáis el oxígeno? Es decir, que ya no hay forma de que entre aire. No entra aire, al no entrar aire, por lo menos se cocina y no hace fuego. El fuego quema la carne y al final se ahuma, ¿no? Se quizá. Ahuma y no sabe nada. Bueno, lo dejamos ahí durante dos minutos. Sí. Mientras, tenemos que preguntar: ¿qué le pones o qué le ponemos de guarnición? Unos tomates confitados, unos cherries que en este caso yo he preparado, y unos pimientos de padrón. Y unas patatas de una patata agria frita, agajos y con piel. O sea, sería el ingrediente perfecto para este chuletón, ¿no? Luego terminarlo con otro poquito de sal Maldon por encima, una chorrita de aceite de oliva. Y se está haciendo la boca agua. Simplemente el olor y imaginarme cómo quedará luego el plato presentado, ¿no? Sí, ahora vamos a dar la vuelta. Vamos a probar. Esta primera, ¿no?, entre comillas, cocción o que hemos hecho del chuletón. Esto sería al punto, ¿no? Un poquito menos que al punto, que es como te gusta a ti, ¿no? Sí. Que cuando abras un poquito, cuando rompas el... Son rosado. Aparte de eso que no lo he dicho, la carne tiene que estar fuera de nevera por lo menos una hora para que el interior de la carne no esté entre 15 y 20 grados. Uh-huh. ¿Es por algún motivo en concreto? Sacarlo de nevera directamente ahí, luego el interior de la carne estará frío. Ajá. Bueno, pues entonces ahí tenemos ya más o menos el resultado final. Ahora sí que habría que emplatarlo. Vamos a ver cómo... Ya puedo decir que huele que alimenta. La pinta es increíble. Le pondremos unos charles confitados. Y acompañamos con unas patatas. Y vamos a tirar un poquito de sal Maldon. Y añadimos la sal para finalizar, ¿no? Un poquito de aceite más. Aceite en crudo para que el sabor, ¿no? El potenciador. El sabor, sí. Perfecto. Bueno, pues esto para dos personas. Suficiente.
supremo, vamos, increíble. Aquí tenemos el resultado final, David. La verdad es que ha sido genial abrir la cocina de Alquimia y verte trabajar con esta soltura y con esta profesionalidad. Es una suerte que te tengan aquí. Lo que podemos. Muy bien. Pues nada, aquí está, este es el resultado. Gracias. Bueno, pues Antonio, ha sido increíble el proceso de elaboración que ha tenido David en ese chuletón, nos ha mostrado que nos ha hecho increíble la calidad de la carne que tenéis aquí en Alquimia y además la elaboración y la profesionalidad que hay en las cocinas, ¿no? Que estáis orgullosos, imagino, ¿no? Pues sí, bueno, intentamos hacer las cosas bien y los tiempos, la forma de hacerlas y, bueno, y luego que la gente, sobre todo que el personal esté contento y esté orgulloso de lo que hace, hace que, bueno, pues que todo vaya mucho mejor, la verdad. Yo estoy deseando ya que me sirvan porque dentro de la cocina el plato pintaba increíble y sabrá muchísimo mejor porque ese chuletón lo lleváis aquí ya durante unos días preparado para precisamente cocinarlo. Y mira, ya tengo aquí a la camarera de Alquimia. Bueno, espectacular. Muy bien, genial. Esto para dos personas, ¿verdad, José Antonio? Sí, para dos personas. Muy bien. Yo creo que la pinta dice mucho, pero no solamente la pinta, sino que el sabor tiene que ser increíble, ¿verdad? Sí, tiene mucha infiltración la carne y entonces eso es lo que hace que la grasita que tiene dentro, pues el sabor, y es muy tierna y se derrite en la boca, o sea, así que estamos muy contentos. Pues iremos a probarlo, pero sobre todo recomendar a la gente que venga a Alquimia, al Carrera Ausias Marc número 5 de Gandía, de Estil a Taula, presenta hoy a que este restaurante ya clásico al centro de la ciudad, Alquimia, restaurante Alquimia, que tiene platos como este y muchísimos más. Así que José Antonio, gracias por compartir estos momentos con nosotros aquí en el programa y invitamos a todo el mundo a que venga y que se acerque a probar cosas tan deliciosas como esta. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y esperamos repetir la experiencia con otro plato. Desde luego que sí, seguro que sí, gracias. Yo me voy a poner al lío con este chuletón a la vasca, bueno, del País Vasco y con esta forma de hacerlo tan exquisita en restaurante.